el evento del arco floral en honor a Santa María Magdalena en Jico, pueblo mágico del estado de Veracruz, es muy importante para la gran mayoría de los habitantes creyentes, ya que esta santa es considerada como la patrona y protectora del pueblo. Para su elaboración, cientos de personas traen la famosa flor de cucharita en la zona de Alchichica, Puebla, al menos 2 semanas antes de la fecha en la que se levanta este enorme arco floral. Una vez que los mayordomos de arco han recogido la ofrenda de las flores extraídas y el bejuco en días anteriores, se llevan a la capilla de Cristo Rey, donde ahí jóvenes y adultos, sobre todo adultos mayores, ponen manos a la obra para confeccionarla en tiempo y forma. Podemos ver que ninguna ayuda es poca, ya que mientras algunos deshojan la flor, otras las recortan, redondeando cada una a mano, y otros inician los entrelazados necesarios que llevará cada zona de esta obra, realizada apenas en poco menos de una semana. Llegado el 20 de julio de cada año, se realiza una procesión en donde la población jiqueña y la región celebra este día, ya sea acompañado de toditos pirotécnicos, formando parte de las diferentes danzas de payasos, tocotines, de banda cruzada, ayudando a cargar el arco o simplemente acompañando a la Santa Patrona en el recorrido que aproximadamente se realiza en un par de horas. Gracias.
La alegría, folclor y devoción se puede percibir entre todos los participantes, avisando a la gente del pueblo mediante los cohetes y el ruido producido por los cencerros que cuelgan en sus hombros y cintura, por donde se localiza la procesión conforme va atravesando las calles del pueblo. Esta procesión baja por toda la calle de Guerrero, cruzando por la calle del Pintor y posteriormente subiendo por la calle Hidalgo hasta llegar a la entrada de la parroquia, donde decenas de personas se unen para levantar y acomodar la ofrenda que vestirá de gala las fiestas patronales, atrayendo la atención de turistas y gente de la región. Thank you.
Si has vivido estas fiestas o deseas conocerlas, te invitamos a visitar este bello pueblo mágico, donde la fe y devoción de sus habitantes es digna de admiración.